buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gambia 10 y aquí estamos en el 11 de Oro Challenge, el 11 de Oro que nos nominó en Rito FIFA. Tendréis su canal en la descripción, así que pasaros y darle una buena suscripción, que el chaval se curra mucho los vídeos. Y bueno, hoy estamos aquí, como ya os he dicho, para hacer el 11 de Oro. Y es una serie que, como bien sabréis todos, pues la creó DJ Mario. Y esto consta en hacer tu mejor equipo de 11 jugadores, todos de oro. No valen, no tienen que ser ni cartas especiales, ni en forma, ni touch, ni nada raro. Tienen que ser 11 de oro. Y bueno, si ganas el partido, hay que jugar en primera división o en segunda, en la que estés. Yo estoy en segunda división. Y bueno, si ganas el partido, te salvas, o sea, no haces nada, te dan una palmadita en la espalda y ya está, y tan pancho. Si empatas, tienes que descartar el jugador más caro, el jugador más valioso o el mejor jugador. Yo descartaré el más caro. Y si pierdes, tienes que descartar todo el equipo, all team. Así que bueno, sin más, os voy a enseñar mi super equipo, mi equipo baratito, porque yo siempre que juego al FIFA y me hago squads, son baratitas, que claro, yo no dispongo de muchas monedas y pues me hago equipos baratos. Sí, son estos con los jugadores que yo he elegido para jugar este 11 de oro. Tenemos a Lloris, a Varane, a Otamendi, a Walker, Gaya, Enzo Pérez, Santi Cazorla, Mané, Nani del Valencia, Shaqiri y Amrabat. Yo he probado a todos estos jugadores en diferentes plantillas y la verdad que me han enamorado. Así que bueno, sin más, vamos con el partido. Tenemos rival para el 11 de oro y madre mía, con Neymar, Griezmann, Bale, James, Iniesta, Modric, Ramos, Godín, Carvajal, Jordi Alba y Claudio Bravo. Vale, pues vamos a poner a prueba a nuestro 11 de oro en segunda división, a ver qué da de sí. Venga, vamos allá, empieza el partido. La tiene Mané, Mané, bueno, nada. Vamos, más. Mira, Nani. Ay, Nani, ¿ahora qué? Mira eso. Ya me he liado. Vamos. Llévatela. ¡Oh, Nani! ¡Gol! Tenemos gol con Nani, el portugués del Valencia. Y madre mía, qué suerte que he tenido en este gol, porque lo había hecho muy bien con los regates, con las skills, pero es que al final ya me he metido hasta adentro y he querido salir. Con los rebotes. Gol, 1-0 en el marcador. La tenemos. La tenemos de nuevo. Para Amrabat. Para Amrabat. Amrabat. ¡Qué mal lo he hecho! ¿Por qué he tirado tan pronto? Que no se meta, que no se meta, que no se meta, que no se meta, que no se meta. ¡Qué bien, Otamendi! No, guau, roja. Amarilla, bien, menos mal. Bien, Nicolás, bien. Venga, mira a Shaqiri cómo se mete. Mira a Shaqiri. ¡Shaqiri! Las manos de Bravo, pero ¿de qué vas, enano? ¡Pumba! Madre mía, qué paradón. Vaya, hijo mío. No, 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 no. ¡No! ¡Mierda! ¡Y nos meten, tío! 1-1. ¡Qué falso! O sea, falsísimo este gol. ¡No, no, no, no! ¡No es justo! ¡No es justo, tío! Mira, mira eso. Es que eres un guarro, tío. Eres un guarro, te lo digo. Eres un guarro. No. No, 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 no. Y me mete, tío. ¡Y me mete gol! ¡Es que de verdad! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego! Y a ver para qué le das al start, tío. O sea, ¿te crees que me voy a ir? ¿Te crees que me voy a ir? Pues no, no me voy a ir, hijo de... Vamos, Alan Rabat. Tira para adentro, Calvo. Me cago en el Ramos y la pata más larga que... ¡Ojo, Mané! ¡Mané, Mané, Mané, Mané! ¡Gol! ¡Mané! Ahí está. Sadio Mané. 2-2. Se puede, es que yo ya os lo digo, que esto es un equipazo, son baratos. ¿Qué costarán en total? Unas... no sé cuántas K. No, 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 no. Muy bien, defensas. Bien, sí. Minuto 88, esta mierda de gol. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto me viene de lujo para descartar a los jugadores. Perfecto. Ya está, final del partido. Pero tío, es que esto es muy injusto, de verdad. O sea, esto no tendría que descartarlos, porque... Pues nada, las normas son las normas. Hemos perdido, aunque haya sido por puro handicap. Pero bueno, yo sinceramente os digo de verdad que estos jugadores a mí me han encantado. Son los que más me han gustado a mí de oro en este FIFA. Sí, bueno, no son comparables con Messi ni toda esa gente, pero es que yo con esos jugadores no juego. Yo juego con estos jugadores. Entonces este ha sido mi 11 de oro challenge. Vosotros tendréis otro, obviamente. Así que bueno, vamos a empezar a descartar jugadores. Pues nada, no son jugadores muy caros, así que tampoco duele mucho descartarlos. Pero bueno, siempre...
jode, por así decirlo, ¿no? Descartar a los jugadores. Además, que bueno, pues eso. Y Nani. Nani, si se compró el del Fenerbahce, que es más barato. Adiós. Adiós, Nani. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y voy a nominar a mi amigo Moncho, MonchoYT. Tendréis su canal en primera línea de la descripción. Así que pasaros y dejarle vuestra suscripción, que seguro que sube el 11 de oro de aquí poquito. Y nada más, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis para seguir creciendo. Y recordad, podéis participar aún en el hashtag GandíaGafas. GandíaGafas para el preguntas y respuestas que voy a subir pues próximamente, muy prontito. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.